Bueno, pues hemos llegado hasta este lugar porque se aseguran que de este sitio han sido grabados algunas de las imágenes más impresionantes de los objetos voladores no identificados. Y por ese motivo estamos aquí, precisamente para conocer los testimonios y algunas de las evidencias que se aseguran han sido captados desde este sitio. Hacia allá se encuentra el volcán Popocatépetl y hacia el lado derecho se encuentra el volcán Iztaccíhuatl, los dos eternos guardianes de la República Mexicana. Así que bueno, los invito a que me acompañen y conozcamos en su máximo esplendor el volcán Popocatépetl. Y bueno, pues hasta este lugar llegan miles de personas cada semana para tomarse la fotografía, como lo vemos con esta familia que se encuentra aquí, que ha llegado para pues tomarse la fotografía, la selfie con los volcanes. Así que bueno, pues acompáñenme de favor. Y desde este lugar, bueno, pues se afirma que se han tomado algunas de las imágenes más impresionantes con las cámaras de visión nocturna y de visión infrarroja sobre los objetos voladores no identificados. Ahora hay que darle una explicación a estos objetos. De por sí el tema de los ovnis es complicado y polémico, ahora hay que tratar de explicar a estos objetos que a simple vista no los vemos, pero que están ahí, en las inmediaciones del volcán, y que es directamente proporcional, afirman los investigadores, es directamente proporcional la actividad del volcán con la aparición o con los avistamientos de estos objetos voladores no identificados. Así que vamos a acercarnos más hasta donde podamos. Desde luego estamos en Paso de Cortés y desde luego que en esta zona, bueno, pues es donde se han sido captadas la presencia de estos objetos con forma esférica, objetos con forma de disco, objetos con forma alargada, y que de verdad pues han llamado mucho la atención de los investigadores y de la comunidad ovni a nivel internacional. Y nos encontramos aquí precisamente para darle puntual seguimiento. Es importante mencionar a usted que me mira en diversas partes del mundo, que en este esfuerzo informativo que hago a través de mi canal de YouTube, aquí en Johanan Díaz, en Expediente.0 y en Johanan Paranormal, es llevarle a usted lo más importante, estar en el lugar de los hechos y desde luego conocer el testimonio de aquellos investigadores que tienen más elementos de juicio para llegar a conclusiones en torno a este fenómeno. Objetos que se ven en la visión nocturna, objetos que se ven con la visión infrarroja, pero objetos que no se ven a simple vista. Es ahí el enigma, es ahí lo que nosotros ahora debemos de darle una explicación a estos objetos voladores no identificados, que le reitero a usted, entre mayor sea la actividad del volcán Popocatépetl, es mayor el número de avistamientos que se registran en esta parte de la República Mexicana. Y la invitación también para que usted me siga a través de mi canal de YouTube, www.youtube.com/Johanan Díaz y www.youtube/Johanan Paranormal, y también tengo el de Expediente.0. Y recuerde, viernes y sábados en punto de las 11 de la noche tenemos los hangouts en vivo. Hasta la próxima.